Nos vamos a las calles de la ciudad de Córdoba. Lo tenemos a Fede. Así, Fede, contame, ¿por dónde andás? Bueno, Chelo, ¿cómo te va? Estamos en el Hospital de Urgencias, aquí en la ciudad de Córdoba, por supuesto, sí, para narrarles un poquito lo que ha sucedido a primeras horas de la mañana. El hecho ocurrió particularmente el día domingo a la mañana en la localidad de Malagueño, donde aparentemente un motociclista, falta definir si estaba en una moto o en una o en un vehículo, bueno, finalmente fue parte de una gresca, una discusión que terminó con otra persona agrediéndolo por la cabeza con un piedrazo. Eso generó que lo traigan de urgencia a este lugar y la primera noticia de esta mañana era que probablemente podría haber tenido muerte cerebral, hecho que habilitaría un protocolo por una cuestión de que esta persona era donante de órganos, entonces al tener la muerte cerebral se podría habilitar ese protocolo para donar sus órganos. Finalmente, hace algunos minutos se confirmó el deceso de este joven de 33 años que a las 7 de la mañana se trasladaba a trabajar y producto de una gresca con otra persona terminó perdiendo la vida por un piedrazo. Bueno, a raíz de esto, a partir de las 5 de la tarde, familiares y amigos estarán realizando una marcha en Malagueño frente a la policía de esa localidad para denunciar mayor seguridad y bueno, precisamente esto tiene que ver con un hecho de violencia urbana. Así que bueno, esa es la noticia que queremos compartir con ustedes porque lamentablemente hace algunos minutos, como les decía, se confirmó el deceso de este joven. Repetime, quiero que repitas el hecho en el que fue atacado. Sí. El hecho, él se estaba trasladando desde su hogar hacia su puesto de trabajo a las 7 de la mañana y en el cruce de su camino se encuentra con una persona aparentemente con algunas cuestiones que tendrían que dirimir entre ellos y que finalmente terminaron peleando y discutiendo, ¿no? No era un hecho de robo, finalmente eso quedó descartado, sino que fue una cuestión de conflicto entre las partes. Lamentablemente, con este deceso que contamos y que bueno, tiene muy apenada a toda la localidad de Malagueño, muy cercano aquí a la ciudad de Córdoba. ¿Y él llega con qué tipo de heridas? ¿Con una herida en la cabeza? Sí, exactamente. Bueno, con el golpe en la cabeza con una piedra le produce hundimiento de cráneo y a su vez también, bueno, con esto que les contaba hace un ratito, esa posibilidad de muerte cerebral que finalmente terminó en el deceso de esta persona. Gran trabajo, Fede. Un abrazo grande. Gracias, Chelo. Hasta mañana.